Muchas gracias. Me voy a dar ni música. Muchas gracias. ¡Mierda! Origen hecha la jura de bandera. La jura de bandera es uno de los actos más solemnes que existen. Es la expresión pública. ¡Viva España! ¡Viva! Ilustrísima. Ahora, Vicencia Villarreal, solicito permiso para el inicio de desarrollo de los actos.
Tú lo sabes, pero... El coronel jefe de la agrupación de hospital de campaña va a proceder a tomar el juramento o promesa ante la bandera de España. Españoles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. Españoles, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! A continuación, el personal que jura bandera pasará en hilera de a uno ante el...
Thank you.
Comisión, Inspector General de Sanidad de la Defensa, querido y admirado paisano Santiago Coca Menchero, señor coronel médico, jefe interino de la Brisán, señor coronel jefe de la agrupación del Hospital de Campaña, teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, señores representantes militares de la Subdelegación de Defensa de Ciudad Real y de la base de helicópteros de Almagro, señor comandante jefe también de la Compañía de la Guardia Civil de Manzanares, comandante de puesto de la Guardia Civil de Bolaños, señor jefe de la Policía Local de Bolaños, señor comisario principal, que también don Francisco Aranda, que nos acompaña en este acto. Quiero saludar también a alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Pozuelo y de Torralba, que también están hoy aquí con nosotros. Corporación Municipal, queridos compañeros. Señoras y señores presentes en este acto, que habéis decidido tener el inmenso honor de jurar bandera de España, la bandera de España. Habitantes del pueblo de Bolaños, señoras y señores, sean mis primeras palabras de bienvenida y agradecimiento a la Brigada Sanitaria Militar y a la Agrupación General, a la Agrupación del Hospital de Campaña, estandarte sobre el que se ha jurado en este acto la bandera. Un solemne acto de jura de bandera civil que sin duda va a pasar a la historia con mayúsculas de Bolaños, de Calatrava. Un acontecimiento que tiene lugar por primera vez y que siempre recordaremos con orgullo y con cariño y con un profundo agradecimiento a quienes lo han hecho posible. Y cómo no, quiero agradecérselo especialmente a la persona que hoy tiene la responsabilidad y el honor de presidir este acto, a nuestro paisano, el general de División Médico, Inspector General de Sanidad de Defensa, don Santiago Coca Menchero, sin cuya implicación este acto no podría haberse desarrollado. Hoy, 245 personas, en su mayoría de Bolaños, han tenido la oportunidad de jurarle fidelidad a la bandera de España, ofreciendo testimonio de compromiso con este gesto, en este lugar, al lado de uno de nuestros símbolos del pueblo más reconocidos y queridos, como es nuestro castillo de Bolaños, también conocido como de Doña Berenguela o San Fernando, y al lado también de la ermita de nuestro patrón, el Cristo de la Columna, que ayer mismo reabría nuevamente sus puertas para alegría después de casi 3 años de restauración y que en unos días va a ser el escenario de la celebración de nuestras fiestas patronales. Hoy también es el día en que nuestra patrona regresa a nuestro pueblo, la Santísima Virgen del Monte. En Bolaños, como en todos los pueblos y ciudades de España, solo habían podido realizar esta demostración de cariño y compromiso a nuestra bandera aquellos que o habían realizado el servicio militar obligatorio o los que por propia voluntad habían elegido una dedicación profesional que les había brindado también esta oportunidad. Hoy toda persona civil que lo ha solicitado ha tenido esa posibilidad que hoy se les ha brindado. Como alcalde de Bolaños, me siento especialmente orgulloso de que tantas personas hayan decidido hacer este gesto de compromiso ante la bandera. Hoy, aquí, y creo sinceramente que otras muchas lo hubieran hecho si no hubieran concurrido circunstancias que se lo han impedido. Nuestra vigente Constitución, norma básica de nuestro ordenamiento jurídico y a la que tanto le debemos todos los españoles, contempla la posibilidad en su artículo 30, dentro del título de los derechos y deberes fundamentales, de que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y con este acto simbólico, todos los que hoy habéis jurado bandera habéis hecho ver ante la sociedad aquí representada por todas las personas presentes ese compromiso. Vivimos un momento histórico muy importante en España, crucial, un momento en el que hay quienes cuestionan aspectos esenciales de nuestra propia realidad y de nuestra propia identidad, con planteamientos relativos que ponen en duda principios básicos asumidos por todos, como el propio concepto de nación que somos y a la que pertenecemos. Y todo ello pese a haber acreditado una centenaria convivencia de éxito, jalonada de innumerables problemas, sí, pero que hemos superado todos juntos. Ese relativismo, irresponsable en muchos casos, que no valora las consecuencias, puede poner en riesgo nuestra mayor fortaleza, que es nuestra unidad. Unidad conformada por la enorme y rica diversidad que a cada cual nos singulariza y que se sintetizan en un proyecto común, con un largo y exitoso pasado, con un extraordinario presente y con un esperanzador e ilusionante futuro, un proyecto que es España. Y tenemos todos la obligación de defender ese proyecto común y también de reivindicarlo. Y con actos como el de hoy lo estamos haciendo. Reivindicamos planteamientos que la mayoría sentimos que tenemos en común
y que no solo deben ser el ancla a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra realidad, sino que deben convertirse en elementos sustanciales de proyección de esa identidad, para las generaciones presentes y también para las venideras, en una reafirmación de que esa realidad que hemos querido, por la que hemos luchado durante siglos, con el sacrificio de centenares de generaciones y que nos ha permitido finalmente tener un marco de convivencia y desarrollo como el que nunca hemos disfrutado en nuestra historia. Y es la que queremos seguir teniendo, un marco de convivencia que debemos seguir reforzando, impulsando y mejorando. Este compromiso debiera ser más fuerte aún si pensamos en todas aquellas personas que lo han defendido incluso con su vida, si pensamos en los miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también de la clase política y, por supuesto, en tantos y tantos civiles que también han llegado a perder la vida como víctimas, siempre inocentes, de la defensa de esa identidad común que es España y de los valores de libertad, igualdad y democracia que la caracterizan. A todos ellos debemos hoy dirigir también y dedicar este acto y este gesto cargado de simbolismo. Hoy decir España es identificar un modelo de convivencia democrático, solidario, pacífico y próspero, modelo cuya protección está encomendada por nuestro ordenamiento jurídico a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestras fuerzas armadas, pero también debe ser defendido por todos y cada uno de nosotros. Con este gesto de hoy, en esta jura de bandera, estamos mostrando nuestro compromiso de defender y trabajar por este proyecto común que es España, modelo que, por atesorar esos valores democráticos, es amenazado también por la barbarie terrorista y asesina que busca nuestra desunión y nuestras dudas, y para la que, precisamente lo contrario, nuestra unión y nuestra firmeza, que son nuestra fuerza, resultan para ellos su peor enemigo. Y no hay otro símbolo que mejor concilie todos estos intereses y mejor represente la unidad de todos los españoles y nuestra democracia que nuestra bandera, la bandera de España. Voy a terminar con una frase del filósofo y escritor Julián Marías, que decía así: España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, de innovación y de continuidad de proyecto. Es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña a veces en no entenderlo. Actos como el de hoy nos deben ayudar a entender a España, a reconocer su grandeza de siglos, para proyectarla aún con más fuerza hacia el futuro, como un modelo de convivencia construido por todos y en donde todos, con nuestras singularidades y diferencia, tenemos cabida. Esto no es algo relativo, es la propia esencia que nos justifica y es nuestra responsabilidad proteger y afianzar este sentimiento y esta realidad. Mis felicitaciones a todos los que hoy habéis cumplimentado con vuestro gesto este compromiso. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y atención.